En flagrancia delictiva efectivos policiales de la División de Investigación Criminal de Tarapoto intervinieron a John Jesús Santos Chasnamote, de 22 años de edad, denunciado por el presunto delito contra la libertad sexual, violación sexual en agravio de una menor de 12 años de edad. El coronel Tito Barata Tafur jefe de la Divincri Tarapoto señaló que la intervención del sujeto antes mencionado se dio en el girón cahuí de cuadra 8 de nuestra ciudad. Se trata de la misma persona que en anterior oportunidad fue denunciado en el distrito de Chasuta por tocamientos indebidos a la misma persona agraviada. El detenido es el hermano de la actual pareja de la mamá de la menor, por lo que aprovechaba el acercamiento directo para dar paso a sus bajos instintos. Quiere dar cuenta a la ciudadanía. Sobre la intervención y detención en flagrancia delictiva en el Jirón Cahuide 680 Tarapoto, de la persona de John Jesús Santos Chasnamote, 22 años, esta persona, por encontrarse inmerso en el presunto delito contra la libertad sexual, violación sexual de menor de edad en agravio de la menor de edad, eh, de 12 años, este, esta menor de edad. Esta persona en anterior oportunidad ya tiene una denuncia presentada por tocamientos indebidos y violencia física y psicológica de la misma de la misma persona contra la misma menor de edad en la localidad de Chasuta el 23 de julio del 2023. También este detenido viene a ser el hermano de la nueva pareja de la de la señora madre de esta menor de edad y por eso aprovecha esta cercanía con la menor de edad para este, poder este, cometer este ilícito penal. Eh, cuando realizó este ilícito penal, el 5 de octubre a las 22,55 horas, estuvo de pasada para viajar a la ciudad de Lima. Le dieron este, albergue, digamos, en su domicilio acá en Tarapoto, en esa dirección, en Jirón Cahuide eh, 680 acá en Tarapoto, y ahí aprovechó. Para este, violentar a esta menor de edad de 12 años, que es este bueno, hija de, 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 de su de la pareja de su hermano. El jefe policial aseguró que, ante los presuntos hechos suscitados, el poder judicial podría determinar una prisión preventiva en contra del sujeto denunciado por violación sexual. Esta persona eh, posterior a, la, a recibir la denuncia acá en la Divincri realizamos un esfuerzo de búsqueda, trabajo de inteligencia, logrando la ubicación y detención de la persona en flagrancia delictiva, imputándole el delito, como le dije, contra la libertad sexual, violación sexual de una menor de edad. Eh, está pendiente su este, audiencia. Eh, de, de, en el juzgado, y de acuerdo a eso van a tomar las, las medidas este, pertinentes ya al juzgado, este, de acuerdo a lo que nosotros hemos sustentado, eh, con todas las pruebas hemos sustentado para este, poder imputarle este delito. También está pendiente el resultado de la Cámara jefe y de acuerdo a eso ya podrá sustentar su, su resolución judicial el juzgado pertinente. En la actualidad se encuentra detenido en las instalaciones de la sede policial. Hasta la realización de la audiencia de prisión preventiva. Dijo que consumó el delito tras ser hospedado en la casa de su hermano el pasado 5 de octubre. Con la misma niña, era la misma persona en, en Chazuta, ya tenía una denuncia por tocamientos indebidos, violencia física y violencia psicológica. El 23 de julio del 2023 se realiza esa denuncia en Chazuta. Ya había un antecedente o que quería supuestamente violentar a la menor. En este caso, el 5 de octubre, acá en Tarapoto, que estaba de pasada, digamos, hizo su cometido y configurándose el delito de la, de la, de la violación sexual contra esta menor de edad. ¿Dónde se encuentra detenido el, el sujeto? Esta persona está detenida acá en la Divincri, estamos a espera de la audiencia eh, a cargo del, del juzgado pertinente. Ya se pasó todo el informe policial y también este, está sustentando a la fiscalía ante el juzgado para que se dé la, la audiencia respectiva. ¿Se conoce cuándo hace la audiencia? Se desconoce todavía el, el, el día exacto de, de la audiencia. Vamos a estar atentos nosotros para informar a la opinión pública. Hasta el momento, las pruebas y los indicios, sí si se ha dado este o se ha configurado el delito. Es lo que ha podido sustentar hasta el momento la Policía Nacional. Estamos a espera del resultado de la prueba de la cámara GES.